Para interpretar una pintura, debemos intentar un acercamiento a la misma que consiga introducirnos de lleno, hacernos penetrar en la pintura y así estar dentro de ella. Como verán, pude penetrar en la pintura de un modo animal, más relajado. Flaco, y hedonista. ¿Qué estás haciendo? Te están esperando a la mesa 12, anda a atenderlo. Pero soy un artista. Y este es un cuadro de Van Gogh, ¿no se da cuenta? Como les decía, para apreciar el arte, el espectador debe introducirse en la pintura. Por ejemplo, miren esta maravilla. Bestialidad, genialidad gestual. Ahora sí podemos apreciar como lo hizo el artista, la marginalidad de los hombres del puerto, con esa ferocidad del trabajo viril. ¡Qué, Rubio! A ver si te dejas de hablar, boludece, y te pones a laburar que estamos atrasados. No lo puedo creer. Estoy en un cuadro de Quinquela Martín. ¿No se da cuenta? Esto es una pintura. ¡Che, escuchalo, papá! ¡Este se pisa que estamos pintados acá! Estás equivocado, hermano. Acá estás cargando bolsa del puerto, chabón. Debo tratar de vivenciar el interior del cuadro. Yo no puedo hacer esto. ¡Soy un artista! ¡Así que sos un artista! ¡Qué divertido! ¡Muchacho! Así no puede cargar la bolsa. ¡Artista! ¡Vení, artista! ¡Yo también soy un artista! ¡Ven como te estás! Violencia es una manifestación brutal de los instintos más alejados de la concepción de un verdadero artista. Señorita, déjeme apreciar esa figura francesa. La francesa te sale 40, bebé. Je me le fie de chez Castel.